¿Qué onda, chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y es que el día de hoy es un video distinto, es un video muy especial para mí, ya que algunas semanas yo les había comentado a ustedes de que iba a venir algo para que las imágenes en el canal se vieran un poquito mejor. Así que hoy vamos a hacer un unboxing, o sea, siento de que es el primero, pero no va a ser el último. Y espero de que les guste, que les agrade, así como me va a encantar a mí probar este artículo que estaba esperando desde muchísimo tiempo. Empezamos. Bueno, ustedes saben de que hace semanas yo tenía la intención de traer un Mavic, el Mavic Mini 2, de traerlo de Costa Rica, o sea, entonces lo compré de aquí en Nicaragua, en la tienda de DJI Store. Entonces le pedí el favor a un familiar o a un amigo que si me lo podían mandar, que qué probabilidades había, qué posibilidades. Pues se pudo, ya está acá y juntos vamos a abrirlo, porque, o sea, esto es juntos, yo no lo he tocado, no lo he abierto ni nada, y vamos a ver qué trae y lo vamos a probar y vamos a ver las imágenes que vamos a tener a partir de ahora en este canal. Bueno, chatela, entonces ya vamos a abrir la caja, vamos a ver qué es lo que nos trae el Mini 2. He visto algunos reviews, pero el mío va a ser un poquito más rápido, más especial. Vean cómo viene este dron, mi chatela. Miren, viene en un bolsito, vean, un bolsito de DJI. Oye, literal, se mira un bolsito de buena calidad, o sea, de buena calidad se mira este bolsito. Ahora vamos a ver en el interior qué hay en ese bolsito. Bueno, miren, si miramos en el interior del bolso, bueno, aquí está el dron. Vean cómo es el Mavic Mini. Qué chiquito, chatele. Vean qué chiquito este dron. Chiquitito. También tenemos otra caja. Esta caja viene con una cajita pequeña. También viene esta caja que dice accesorios. Los accesorios del dron. Viene el mando, vean el mando del dron. Qué grande el mando del dron. Yo no me lo imaginaba que era tan grande. Bueno, entonces en el interior del bolso viene el dron, como ya les había enseñado. Viene el mando, vienen algunos accesorios. Y acá me imagino que son las instrucciones. Estas son las instrucciones. Vean ya a detalle el mando. Oh, se mira culazo, loco. Mis chateles, se mira brutal el mando, o sea, está grandecito. Yo creo que a la par del dron, pues, es más grande el mando. Pero yo he visto otros mandos de Mavic Mini, de los del Phantom, pero me gusta, me llama la atención. Bueno, chateles, los otros accesorios que trae, este es el cargador de las tres baterías. O sea, yo compré el Flymore Combo. Trae los adaptadores para poder conectar tu smartphone, el cable para cargar el mando y a la vez cargar las tres baterías. Tenemos tres pares de hélices, seis pares de hélices tenemos, ahí tenemos demasiadas hélices. Tenemos los sticks del mando de repuesto por si nos pierden, y también nos dan un desarmador. Bueno, mis chateles, después de haber hecho el unboxing, esto en realidad es todo lo que trae el combo. Vamos a hacer las pruebas, vamos a ir a un lugar espectacular de aquí de Ocotal para hacer las primeras pruebas, a ver cómo se ve este Mini 2, a ver qué podemos sacarle, qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora en este canal con imágenes espectaculares desde arriba. Así que continuamos. Bueno, chateles, entonces nos venimos acá en la ciudad de Ocotal al Monumento San Francisco. O sea, desde acá nosotros vamos a probar nuestro Mini 2. Vamos a hacer un viaje acá cerca. Vamos a probar qué tal algunas imágenes y algunas fotografías. Y así, chateles, les vamos a dejar unos minutitos o unos segunditos de lo que salga de material de este bello y pequeño drone.
mis chateles, ustedes ya vieron qué tal estuvieron esas imágenes. Quiero que me digan en la caja de comentarios si les encantó el Mini 2. O sea, es un dron que para lo que yo lo quiero hacer, para turismo, para que ustedes conozcan acerca de su pueblo, para que vean las historias de una manera distinta. Y ya saben, chateles, que si quieren formar parte de la familia de Cachimba de ExcelTuber, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos en la próxima, mis chateles, que anduvieron viendo cómo está Ocotal desde las alturas.